Hicimos la contratación de la prestación técnica y audiovisual para el Grupo Amaral. El Grupo Amaral va a actuar. Saben ustedes que en principio estamos considerando que actúen en Samil. En este momento y con los protocolos COVID que hay, seguramente zona de Samil de aparcamientos es la que nos proporciona un mayor aforo y mayores capacidades para hacer y desarrollar el control COVID. Hicimos una prórroga del contrato de los servicios de mantenimiento de los elementos mecánicos que tenemos en funcionamiento en las calles, de los ascensores, de las rampas y de las escaleras mecánicas, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del próximo año, claro, desde el 1 de septiembre hasta, en suma, un año. Lo que hacemos es un año, ¿no? Para el mantenimiento de las escaleras mecánicas de la Puerta del Sol, las escaleras mecánicas de Pizarro, las escaleras mecánicas de la Plaza de Portugal, el ascensor de Pimargal, el ascensor de San Salvador, el ascensor de Marqués de Valterra y el ascensor en Pizarro. El mantenimiento de las rampas de la Gran Vía y del ascensor de Torrecedeira es a cargo todavía por contrato del constructor. Y dentro de poco pues seguiremos haciendo los mantenimientos de todo el vigo vertical que vamos a llevar adelante. Amaral, si se sabe más o menos cómo se desarrollaría lo que es el... No, déjame que te diga, de momento queremos ir señalando el sitio, ¿vale? Por razones de aforo. Estamos elaborando el protocolo, la forma, porque en este momento hay burbujas de 1000. Se tienen que dividir en grupos de 1000. Allí, por los primeros cálculos que estamos haciendo, podríamos meter en torno a 2.500 personas. Vale, pero lo hago solamente como un avance, dejarnos que lo tengamos estudiado. La idea inicial que tenemos es hacerlo en el aparcamiento pegado a las pistas de tenis, el último que hay. Entonces podríamos coger dos aparcamientos, desde uno pues no se verá extraordinariamente bien porque hay unos árboles de por medio, pero es lo que nos permitiría el mayor aforo. Os lo contaré con calma cuando lo tengamos elaborado. En este momento lo que quiero es haceros el avance de qué forma y cómo lo queremos hacer. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Seguimos mañana. No, no, bueno, lo sabe.